Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián. Hoy en el canal quería mostrar un recurso que puede ser muy interesante para la búsqueda de información académica, científica. Es un portal de revistas en acceso abierto de la Universidad Nacional Autónoma de México y que es muy útil a la hora de recuperar revistas académicas y científicas publicadas en esta universidad. Si bien las revistas son todas de esta universidad y de este país, que es México, sirven en muchos, muchos contextos. Calimacodigital.com. Para acceder a la revista hay que buscar Revistas UNAM y va a aparecer este primer resultado que se llama revistasunam.mx. Aquí tenemos el portal de revistas académicas y arbitradas de la universidad. Tenemos aquí una serie de filtros que nos permiten refinar los resultados. Si bien tenemos un montón de filtros, a mí los que yo creo que son más interesantes es por área de conocimiento, ya que si tú estás dentro de un área muy específica, puedes buscar directamente las revistas que tengan temas de tu interés. Por ejemplo, yo que estudio bibliotecología, no me interesan las revistas, por ejemplo, de biotecnología o de físico-matemáticas, por ejemplo. Si le damos clic dentro de alguna flechita, se nos va a ver que aparecen los diferentes títulos de las revistas y vemos qué tipo de indexación tienen. Los índices son una especie de sites donde las revistas se colocan y a la hora de introducirse dentro de un índice, esto le da un mayor prestigio, un mayor nivel de calidad. Por ejemplo, una revista que se encuentra indizada en Scopus, que es una base de datos muy importante, es una revista de muy buena calidad que pasó por diferentes filtros, que se encuentra con unos estándares editoriales bastante importantes, por lo tanto, esa revista es muy interesante. Otro punto interesante son el área de tipo de revistas. Podemos tener revistas de investigación o revistas de divulgación. Las revistas de investigación obviamente tienen un lenguaje mucho más científico, mucho más académico, enfocado directamente para los sectores a los que están escribiendo. En cambio, las revistas de divulgación son revistas con un lenguaje mucho más abierto, se comprende mucho más para la mayoría de los mortales o de la población que desconocemos de esa área de investigación. Por lo tanto, son filtros que también pueden ser muy interesantes si trabajas de manera divulgativa, si quieres comprender temas de los cuales no eres experto, porque nos permite introducirnos de una manera mucho más amena. Y aquí también tienen un filtro cultural que básicamente lo que hacen es agrupar las revistas de arte. Cultural, todo es cultural, pero bueno, aquí están todas las revistas de artes y humanidades y una multidisciplinaria que es la revista de la Universidad Autónoma de México. Ahora, ¿cuál es la parte súper positiva de todas estas revistas? Si nos vamos a alguna de estas flechitas y le clicamos aquí en psicobesidad, nos vamos a ir directamente a la página de la revista, donde todos los artículos se encuentran en acceso abierto. Si vemos aquí, nos podemos ir al volumen. Vemos que vamos a tener acceso completo a los artículos de ese volumen específico. Vamos a experimentar también con otra revista. Si yo le doy clic aquí en el enlace, me va a llevar directamente al site de la revista. Y aquí podríamos buscar el contenido dentro de la revista, colocar palabras clave, temas que estemos investigando, proyectos que estemos realizando sobre algún tema específico. Aquí podríamos colocarlo y si no, también podríamos buscar directamente en los archivos de la revista y vamos a tener todos los volúmenes de la revista. Esta es la estructura más o menos de todos los repositorios de las revistas. Todas las revistas tienen más o menos la misma estructura. Algunos pueden llegar a cambiar, otros no. Pero es muy interesante que tenemos acceso a todos los artículos, a todas las revistas. Por lo tanto, se vuelve una herramienta súper, súper interesante para realizar investigación y encontrar información académica, científica, de calidad, validada, pasada por filtros, etc. Es una herramienta muy, muy interesante
que debe de ser más usada y más utilizada. Otro punto interesante es el área de los servicios. Si vemos aquí, tenemos algunas cosas que pueden ser interesantes tanto para editores como para las personas que buscamos información, como las personas que quieren realizar también cursos y talleres, personas que quieren realizar formación. Además, si hay aquí algún editor o alguna persona que tenga alguna revista, esta propia universidad ofrece programas de asesoría y de consultoría en los cuales se ven las siguientes líneas: prácticas editoriales, producción y edición de libros electrónicos, publicación de los mismos, formatos de publicaciones digitales, derechos de autor, acceso abierto, el OJS, el Open Journal System. Entonces son temas bastante interesantes para las personas que están metidas o están involucradas dentro del mundo editorial. Si tienes dudas, déjame los comentarios aquí abajo. También me pueden seguir por aquí en Instagram. Por allá publico a veces herramientas o cosas o libros que pueden ser interesantes también para universitarios. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo. Adiós. Este fue un recurso de información. Suscríbete al canal para seguir conociendo más y aprovechar todos los materiales que ofrece Internet para tener acceso a información de calidad. Te mando un abrazo y no te olvides de leer y estudiar mucho.